Hola y muy buenas tardes YouTube, aquí el Pescador Rojas, dándoles la bienvenida aquí a Pescador TV. Pues así como lo están escuchando, estamos compartiendo y publicando un nuevo video relacionado a la pesca, usando nuestro nuevo nombre de canal, Pescador TV. Si son nuevos aquí al canal, los invito a que se suscriban al canal y activen la campana de las notificaciones, ya que vamos a estar trayendo mucho nuevo contenido aquí relacionado a la pesca. Para los que vienen siguiendo aquí el canal durante los últimos 2 años, les debo una disculpa en no haber publicado video aquí en los últimos 11 meses. La verdad es que no fue por falta de interés de la pesca, aún seguimos muy dedicados aquí al deporte de la pesca. La verdad es que estuvimos aquí queriendo resolver unas cuantas cosas. Hemos invertido en el nuevo equipo aquí para tratar de mejorar aún en la calidad de contenido que estamos compartiendo aquí con ustedes. Entonces quédense en sintonía. Ya que muchos de ustedes probablemente se estén preguntando que qué pasó con el sorteo de la caña Loose Mock Smash para llegar a los 1500 suscriptores. Logramos esa meta de llegar a los 1500 hace unos 10 meses para atrás y lo prometimos. Es deuda, entonces quédense en sintonía del próximo video, ya que allí vamos a estar compartiendo y nombrando al ganador. En este video vamos a estar compartiendo 5 capturas que tuvimos en el mes de septiembre, que forman parte del torneo donde llegamos en segundo lugar. Competimos con otros pescadores en el estado de la Florida, de Texas y de California. Tanto fueron las capturas que me llegaron aquí, llegar al segundo lugar. Entonces estamos muy muy contentos, muy satisfechos con los resultados de ese torneo. También más adelante les vamos a estar trayendo una nueva noticia. Aquí nos hemos asociado con una nueva compañía que ofrece la venta de señuelos como su servicio, pero por lo pronto, sin más hablar, hay que pescar y nos vemos en el agua. I don't think he'll make 20. Yeah, he might make 20. Okay, hold right there. Stay up, stay. I'm trying not to bust here. He might make 20. It might be 18, papa. 18 or 19. No, papa, I think this might be a 20. No, this might be 20, papa. This is definitely 20. Yeah, very good fish. Fingers crossed. It's 20, papito. That's one of your fish, right? Yeah. Move this out of the way. Ooh. He's still got to close his mouth. He's 20, papa. He's 20. He's pinched, he's 20. No. Whoa. Whoa. No. Mm-mm.
Bueno, pues como vieron ahí, tuvieron las primeras dos capturas, capturas de muy buen calibre. Todas las capturas que vamos a estar compartiendo en este video van a estar saliendo del dislace de agua en donde hemos estado grabando los últimos 4, 5, tal vez 6 videos. Y la verdad es que ese local atrae a bastante pez de buen calibre. Tan buenas capturas que logré aquí, segundo lugar, tan solo con pescar ese local. La verdad es que es un área muy, muy buena, muy especial para la pesca de lobina. Y la verdad es que voy a estar siguiendo yendo a ese local y trayéndoles contenido también de ese mismo desagüe. También aquí al concluir el 2022 nos llegó una buena noticia, algo que estábamos trabajando durante los últimos 6 o 8 meses, pero ya parece ser que finalmente se nos realizó. Los hemos asociado aquí con una compañía que ofrece como sus servicios la venta de señuelos aquí a través de una suscripción mensual, también en estilo de caja, algo parecido a lo que han visto aquí anteriormente en los videos, simplemente que es una nueva compañía. La verdad que los he estado probando aquí durante los últimos 10 meses aproximadamente y la verdad es que estoy muy conforme con los señuelos que ofrecen, ya que está un poco más dedicado a la región donde los suscriptores pueden estar pescando, ya sea en la Florida, en Texas, en California o en cualquier otro estado aquí que se encuentra alrededor del país. Aquí está la primera del día, pero la primera de la tarde. Y como están viendo, miren, apenitas viene enganchado. Buena lobina. Buen pez, buen pez. Mira nomás. No te sueltes. No te sueltes. Si no regreso, no sales. Mira. Ya me había ido de aquí y fui a tirar más hacia adelante. Y dije, antes de irme, voy a volver a regresar. A ver si a lo mejor ya se activaron. Primer lance. Primer lance. Y deja más. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Primer lance. Así es como debemos empezar el día. Bueno, YouTube, pues ahí tuvieron las 5 capturas.
que formaron parte del torneo de Monster Bass Fishing. Les doy las gracias por la sintonía. Les recuerdo que vamos a estar compartiendo nuevo contenido aquí relacionado a la pesca, así es que suscríbanse y activen la campana de las notificaciones para que no se pierdan los nuevos videos. También les recuerdo que se mantengan en sintonía del próximo video, ya que vamos a estar nombrando al ganador, probablemente sea usted, así es que no se pierda el video y asegúrese de sintonizarse para no perder la oportunidad de ganar. Entonces ya con eso, les agradezco aquí la sintonía y nos vemos para la próxima.